será eje de desarrollo para nuestra región. Los habitantes del predio de la Argentina en el municipio de Nariño disfrutan de un trapiche que permitirá producir la mejor panela del departamento. Con esto hay paz, que tenemos ingresos, significa tener la mayor parte de nuestra subsistencia. Este fue un trabajo realizado por la comunidad con recursos de la Unión Europea, DPS y la Gobernación de Antioquia. Para nosotros es muy importante ver estas caras llenas de esperanza, de personas que han sufrido la violencia, quizás en su página más complicada, y que hoy, a partir del trabajo con el Estado, con pulcritud y transparencia, porque no se ha perdido un peso, están reconstruyendo su vida acá. 374 millones de pesos fue el costo de esta obra que beneficia a 30 familias de esta vereda. Nosotros desde el gobierno departamental, con los programas que tenemos y vamos a hacer en 2015, vamos a estar acompañándolos para que esto sea sostenible y ellos cada vez puedan crecer más. Cumpliendo todas las normas del INVIMA, esta comunidad espera producir 20 cargas de panela diarias para mejorar los ingresos de todas las familias. Desde el predio La Argentina, municipio de Nariño, Jorge Armando Ríos, Teleantioquia Noticias.